Good evening. Buenas tardes. Para los que no me conozcan, soy Jen Carter y como presidenta de la Unión es un placer darles la bienvenida a la 45 Conferencia Mundial de la Unión sobre Salud Pulmonar en Barcelona. El tema de la conferencia son las soluciones basadas en la comunidad. Y este tema me llevó a pensar en la reunión o la definición de comunidad. La primera que encontré era un grupo de personas que se consideran a nivel colectivo. En 1920, un grupo de 31 asociaciones nacionales de tuberculosis formaron la Unión para luchar contra la enfermedad. Esto era una comunidad y sigue siendo una comunidad hoy. Y en la cena en que celebramos el centenario ayer, se contó la historia de Tatu Mosidi. Tatu es un médico joven que vive y trabaja en su patria, Sudáfrica. El año pasado le diagnosticaron casi tuberculosis y en ese momento en que le dieron el diagnóstico a Tatu, pasó de la comunidad de los que luchan contra la tuberculosis a los pacientes de tuberculosis. Y entonces se unió a una comunidad de 9 millones de pacientes con tuberculosis el año pasado. Una comunidad de pacientes con tuberculosis en que 1,5 millones morirán. Una comunidad con 3 millones de pacientes que nunca recibirán atención. La historia que contó ayer ciertamente sugirió lo que tiene que hacer la comunidad en la tuberculosis. Su historia llamaba a un mundo en que su trabajo como médico en el sector público no la ponga en riesgo de la enfermedad. Su historia llamaba a un mundo en que el diagnóstico de la tuberculosis ya no pueda parecer aceptable la norma. Su historia era un llamamiento a un mundo en que el tratamiento fuera más corto y no diera, por supuesto, efectos secundarios sin que el tratamiento no se limitara a los afortunados. Sí, Tatu forma parte de esta comunidad con tuberculosis y su historia nos debe llevar a encontrar estas soluciones. Pero la comunidad también se define como un grupo de personas que comparten los mismos intereses y también la ocupación e intereses, sobre todo en referencia a la sociedad en la que vivimos. Esto nos coloca a nosotros, a ustedes, a mí y a Tatu, en el mismo grupo. Todos compartimos el mismo interés, el mismo objetivo de eliminar la tuberculosis, reducir el sufrimiento que provoca, reducir las muertes que provoca y reducir la carga de la enfermedad. Yo creo que el poder de este objetivo es el hecho de que somos una comunidad. Somos una comunidad diversa que se compone de pacientes, médicos, investigadores, cuidadores, educadores y muchos más. Cada uno aporta sus talentos para encontrar una solución que alivie el dolor, reduzca el sufrimiento y elimine la enfermedad. Juntos somos más fuertes e intentaremos triunfar y como comunidad decimos sí, podemos. Hoy es el inicio. Este será el primer paso en el viaje que iniciaron nuestros fundadores en 1920. Y aquí prestamos homenaje a Tatu y su historia y nos comprometemos a no dejar de trabajar juntos en la comunidad de tuberculosis hasta que no quede ningún paciente atrás sin tratar ni sin curar. Hoy vamos a marcar un nuevo comienzo y hagamos realidad esta nueva promesa de curar la tuberculosis. Disfruten de la conferencia. Espero que hagan nuevas conexiones para construir nuestra comunidad y mejorar nuestra fuerza para afrontar el reto que está delante de nosotros. El poder de conseguir nuestra misión está en cada uno de nosotros y el poder generado por la colaboración como comunidad para un objetivo común. Gracias y damos por inaugurado el 45 Congreso. Para inaugurar el programa hoy, quisiera llamar al podio a dos activistas, Porsche Serrate y Stephanie Exaniant.
Thank you very much for being granted. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Me llamo Portia Sarrute y yo soy la representante nacional de la campaña para las mujeres. Quisiera contar un poco de mi historia, de lo que es vivir con tuberculosis, los retos a los que nos enfrentamos. Inmediatamente después de que me diagnosticaran VIH, también me diagnosticaron tuberculosis. Era pulmonar. Fue muy difícil entender por qué me daban este tratamiento, porque entonces yo no tenía signos ni síntomas de tuberculosis. E inmediatamente después de que me dieran el tratamiento, empecé a afrontar retos. Mi piel empezó a cambiar, oscurecerse, los labios también, se volvieron rosas. Tenía neuropatía periférica, no podía andar bien, era un reto, porque estos fármacos requieren que comas algo. Cada 5 minutos en que tomas Rifaful necesitas comer algo. Y nuestros países tienen buenas políticas implementadas, como el Plan Estratégico Nacional, que dice que se debe apoyar el tratamiento, pero lo que pasa en realidad es que solo proporcionan tratamiento y no hacen nada sobre los cuidados, y esto es un problema. Por lo tanto, en muchos países nos enfrentamos a muchas tasas de una gran tasa de abandono del tratamiento, y es inútil que te diagnostiquen y al final que no tomes el tratamiento y simplemente lo abandones y que no podamos seguir a estas personas. Yo quiero dar un ejemplo crítico de esto. En 2012, de donde vengo, 14.161 pacientes fueron diagnosticados con tuberculosis MDR. Solo 6.494 iniciaron tratamiento. Y lo que nos preguntamos como activistas es, ¿dónde están estos 6.000 pacientes vivos con MDR? Sabemos ahora que la tuberculosis, bueno, aunque no la tengas, una vez contactas con la persona que no está tratada porque se transmite por vía aérea, pues tienes el riesgo de contraer la enfermedad de MDR. Así que, como activistas, nos hemos reunido aquí en distintos países y juntos podemos hacer una diferencia, podemos marcar una diferencia. Tenemos que elaborar políticas y formar parte, porque estamos al nivel básico donde están pasando las cosas. Así que juntos podemos hacer una política informada por todo lo que pasa. Debemos tener mejores fármacos. Yo tomaba 6 Rifafor cada día. Y si yo no hubiera tomado los 6 fármacos al día, pues ¿qué pasa con un paciente que tiene MDR, que se supone que tiene que tomar 14.600 comprimidos durante 2 años? Y esta persona también tiene que inyectarse cada día. Esto es muy triste y sabemos que hay mejores fármacos, bedaquilín, rinalicit, bueno, muchos. No quiero hablar de los efectos secundarios del tratamiento que utilizamos, pero como hay gente que va a hablar sobre estos tipos de tuberculosis, pues hemos visto que en tuberculosis tenemos 0 infecciones nuevas o 0 muertes provocadas por tuberculosis, pero necesitamos más fondos para la tuberculosis, más dinero en investigación para que la tuberculosis se tenga en cuenta. La tuberculosis debe tenerse más en cuenta, como el VIH. En una de las grandes reuniones, en una como esta, dijimos que hay que colaborar todos. Dijimos que no podemos separar la tuberculosis y el VIH, las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. Y esto es el llamamiento que hacemos actualmente como activistas. Gracias. Hi, I'm Stephanie. Hola, soy Stephanie. Estoy aquí porque mi hermano en Los Ángeles, California, tiene tuberculosis XTR en los 35 años. Ha sido un proceso muy complicado para él y para toda la familia, porque tiene muy pocos recursos en cuanto a medicación y la que toma actualmente le está afectando mucho físicamente, mentalmente y emocionalmente. Por ejemplo, tiene neuropatía en las manos y los pies y ahora le han llegado a las rodillas. Así que el problema es que los médicos dicen que hay que ser duro. ¿Por qué no tenemos más opciones? No tenemos medicamentos que dar. Ya está ahí. Los fármacos, bueno, esto es muy difícil para mí.
Los fármacos son antiguos y algunos de los nuevos no están disponibles en uso compasivo. Así que necesitamos más opciones, es todo lo que digo. Necesitamos más opciones y tengo un candidato perfecto. Mi hermano no puede estar aquí, pero hay otra persona aquí que es un ejemplo perfecto de quién necesita opciones. Ricardo, por favor, ¿podrías venir aquí? Ricardo tiene tuberculosis XDR, la ha tenido durante 18 años y actualmente todavía está luchando su batalla. Y es fuerte, trabaja cada día. He works every single... Pues trabaja cada día. Así que yo me pregunto, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo es tan duro obtener tratamiento para la gente? Necesitamos nueva investigación para los fármacos de la tuberculosis, que sean más seguros, más eficaces y más útiles para los pacientes. El año pasado, todo el mundo solo gastó 3 millones de dólares en nuevos fármacos para la tuberculosis. Lo siento. Estas cifras son increíbles. Estoy abrumada. La industria farmacéutica tiene que hacer las cosas mejor. Han abandonado la tuberculosis y esto es realmente sorprendente porque la tuberculosis se declaró una emergencia global, mundial. Es una emergencia mundial, pero la han abandonado. Ricardo y mi hermano y todos los demás necesitan más investigación. Así que hoy hago un llamamiento a los donantes, los gobiernos, la industria farmacéutica, para que pues den dinero para la tuberculosis, para que mi hermano Ricardo y todos en el mundo se puedan beneficiar del tratamiento que merecen y el estilo de vida que merecen vivir sin los efectos secundarios. Así que todo el mundo, por favor, que firme. Yo ya he empezado una petición, tenemos esta campaña, así que os lo ruego, por favor, firmad la petición para que podamos obtener más dinero, más fondos, porque todo el mundo lo necesita. Lo que queremos es que todo el mundo aporte dinero para la tuberculosis, ¿no? Sí. ¡Que den dinero! Podemos hacerlo. Thank you, Portia. Gracias, Portia y Stephanie y Ricardo, por vuestra pasión y por formar parte de nuestra comunidad. To just take a moment. Y quisiera... En un momento, recordar a dos personas que perdimos este año. Normalmente, en este punto de la agenda, nos detenemos y recordamos a los que han fallecido en nuestra comunidad y quisiera tomar un momento. Un minuto de silencio para Glenn Thomas y todos los que han perdido sus vidas en el MH17 de Malaysian Airlines. Y la pérdida del profesor Félix Salampani, nuestro colega. Thank you. Gracias. Este año tenemos 4 ponentes durante esta tarde, todos apasionados por crear un mundo libre de tuberculosis. 3 de los ponentes vienen del primer simposio mundial sobre tuberculosis que se celebró ayer, organizado por la OMS, que se centra en la necesidad de una nueva acción sobre la tuberculosis basada en los cimientos de la calidad, la prevención, el cuidado y el control de la tuberculosis. Es un honor presentar al primer ponente, el doctor Harsh Fontan, ministro de Salud y Bienestar Familiar de la India. Él está persiguiendo dianas muy ambiciosas, objetivos muy ambiciosos en la batalla contra la tuberculosis, liderando el esfuerzo en India y también actuando globalmente. En los primeros 6 meses en el cargo en la India, ha introducido nuevas políticas duras en cuanto al tabaco, ha incrementado los impuestos del tabaco y ha incrementado el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos. Es un placer tenerlo aquí hoy.
No, it's okay. It's okay. It's okay. President of the Union. Presidenta de la Unión, Dr. Jane Carter. Estimados colegas, ministro de Sanidad de Sudáfrica, Dr. Aaron. Dignatarios respetados que están aquí. Y todos los defensores apasionados del Ejército de Eliminación de la Tuberculosis de varias partes del mundo. Yo he estado en muchas conferencias internacionales en el pasado, pero el tipo de entusiasmo y compromiso que he visto en los participantes de aquí es algo realmente encomiable. Y antes de hablar, les saludo a todos por el enorme espíritu durante todos estos años y el compromiso que tienen para trabajar, por trabajar para un día en que podamos eliminar la enfermedad como la tuberculosis de la Tierra. Ayer por la mañana, cuando hablé en el simposio de la OMS e hice la ponencia magistral, comenté muchas de mis opiniones ahí y estoy realmente agradecido a la Unión por darme el privilegio, una vez más, de poder hablar hoy y compartir mis opiniones con todos ustedes. Y puedo ver que muchos ya estaban ayer también. On behalf of the government of India. En nombre del gobierno de la India, es un privilegio formar parte de esta reunión tan importante que se organiza aquí en Barcelona para la 45 Conferencia de la Unión Mundial de Salud Pulmonar. La India ha dado unos pasos muy valientes en el pasado reciente, como la identificación de intervenciones de gran impacto y también resolver las carencias políticas para su implementación. También la identificación de geografías y el incremento de asignaciones financieras a estas áreas, utilizando flexibilidad en cuanto a relajación de normas en áreas complicadas, y también monitorización y regularización de asistencia técnica por parte de los socios de desarrollo, y también con liderazgo nacional activo y socios activos y críticos que han sido parte crítica de este proceso de desarrollo. La India está comprometida con adoptar un papel de liderazgo para poner fin a las muertes que puedan prevenirse por tuberculosis, pero lo vamos a hacer en India y también en todo el mundo. Hemos observado que el compromiso de la comunidad y las estrategias centradas en los pacientes son clave para enfrentarse a la tuberculosis. Y una estrategia puramente médica para luchar contra la enfermedad fracasará probablemente porque los pacientes forman parte de la familia, de la sociedad. En los años anteriores, los pacientes y familias con frecuencia eran culpados por resultados subóptimos del tratamiento. Por ejemplo, la interrupción del tratamiento o la suspensión, el desarrollo de resistencia a los fármacos, cosas similares. Pero con el tiempo hemos desplazado la responsabilidad al sector sanitario, no solo en cuanto al diagnóstico precoz de la enfermedad del paciente, sino para que obtenga resultados satisfactorios del tratamiento. El público tiene una perspectiva de control a la tuberculosis, primero detección precoz de los casos y después la cura. Cuando la familia comprende que la tuberculosis es curable, que no tiene
nada que ver con una mala higiene o condiciones sanitarias. Esto, que bueno, puede afectar a cualquiera en la comunidad. Entonces, la detección de casos es una responsabilidad compartida. Los resultados satisfactorios del tratamiento preocupan entonces a todo el mundo, e incluso más al Departamento de Salud. En el último informe global de tuberculosis se ha descrito que no se detectaron 3 millones de personas con tuberculosis porque no se hizo diagnóstico o porque se hizo diagnóstico pero no se comunicó. 510.000 personas, mujeres, murieron por tuberculosis y esto ha sido uno de los factores de más mortalidad en mujeres en edad reproductiva. 55.000 niños se enfermaron de tuberculosis y en la India el 34% de los casos mundiales de tuberculosis están en el país y el reto, por tanto, es colosal. Un liderazgo y visión fuertes de los gobiernos pueden efectuar una contribución crítica para acelerar el impulso que ya se ha implementado para terminar con las muertes prevenibles. Como miembros de este foro, debemos volver a nuestros países y revisar exhaustivamente nuestros avances hasta la fecha. Identificar los pasos siguientes y hacer lo que sea necesario y en nuestra capacidad para llevar esta iniciativa al siguiente nivel. Transparencia y responsabilidad mutua son factores que pueden conseguirse a través de procesos de supervisión transparentes, participativos y liderados por los países. En nombre de los líderes mundiales sanitarios, quiero aprovechar la oportunidad para proponer 6 acciones clave que nos permitirán acelerar nuestros esfuerzos para hacer que la tuberculosis sea historia. Número 1, el poder de la creencia, de creer. A mediados de los 90, como ministro de Sanidad del Estado de Delhi, fui uno de los arquitectos de la campaña de erradicación de la polio. La OMS en 1998 y la Asamblea Mundial de la Salud hicieron un llamamiento a las naciones miembros para erradicar la polio del mundo. En ese momento nadie podía creer que la India, que suponía más del 60% de los casos mundiales, podría librarse de la polio. La comunidad mundial pensaba que la India era un cuello de botella muy importante para conseguir este hito, pero el poder de la creencia me llevó a lanzar la campaña de erradicación de la polio en el año 94 como Ministerio de Sanidad del Estado de Delhi. Yo apliqué las lecciones del modelo electoral robusto de la India, la mayor democracia del mundo, en que se requiere una escala mucho mayor de movilización. Ahora que India no tiene polio, esto simboliza el poder de la creencia. Por tanto, este año es un año muy especial para mí y para todos mis otros compatriotas. No subestimemos el poder de la creencia para poner fin a una morbilidad considerable y también las muertes prevenibles por la tuberculosis. Ahora es el momento de la acción. Y las condiciones no son óptimas, pero tenemos las intervenciones y herramientas necesarias implementadas. Lo que primero se requiere es la creencia de que podemos poner fin a esto, no solo reducir las muertes prevenibles. Debemos proporcionar el liderazgo para infundir esta visión en las mentes y corazones de otros líderes, millones de proveedores sanitarios y los corazones y mentes de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y nuestra creencia debe catalizar un compromiso generalizado que acelere la acción. Segundo, hay un gran poder en las colaboraciones. Es el segundo principio que quiero que sigamos, porque debemos crear nuevas colaboraciones para catalizar un impacto transformador para poner fin a la morbimortalidad por tuberculosis. Esto no puede conseguirse trabajando en silos, en gobiernos o socios de desarrollo, o la sociedad civil, el sector público y privado, los líderes de comunidad, los medios y el público en general, todos tienen papeles críticos si queremos diseñar el cambio social necesario para terminar con las muertes prevenibles. Amigos, quisiera señalar el papel importante de los socios de desarrollo que han aportado soporte técnico y de gestión de alta calidad. Esto nos ha permitido llegar
a las poblaciones más vulnerables y marginalizadas en las áreas más difíciles de alcanzar en todo nuestro país. Y para esto, quiero expresar mi apreciación por el soporte extraordinario de los socios de desarrollo, como el USAID, FDIDM, el Mundo Banco Mundial, la OMS, la Unión, DFID, BMDF y Fund for Tuberculosis, y bueno, muchos otros que no he mencionado. Pero todos merecen apreciación y un homenaje. Ahora tenemos que encontrar modos de forjar alianzas con el sector privado en particular. Como proveedores de productos y servicios también. Y los socios tienen mucho que enseñarnos también en cuanto a la innovación, la sostenibilidad y modelos para conseguir cubrir las últimas millas. Recientemente en la India el sector corporativo se ha responsabilizado bajo la nueva ley de empresas que les obliga a invertir un 2% de sus beneficios anuales para la sociedad como parte de su responsabilidad corporativa social. Yo quisiera obtener la máxima financiación y que la responsabilidad corporativa social sea más amplia en el sector sanitario para evitar la morbimortalidad por tuberculosis. Esto también facilitará mucho la ampliación de su enfoque más allá de la viabilidad comercial para incluir beneficios sociales o prestaciones sociales y un mayor impacto en la salud pública. Lo tercero que quiero resaltar es el poder por explotar en la organización y las finanzas sanitarias. Tenemos evidencia a nivel mundial que demuestra que un mayor crecimiento económico se deriva de más gasto sanitario sin una buena organización del sistema sanitario y sin mecanismos de financiación para poner en marcha recursos para el mayor impacto sanitario. Sabemos que al final tendremos sistemas sanitarios ineficientes que exacerban las desigualdades existentes con frecuencia. Estimados colegas, debemos proporcionar el liderazgo para implementar estrategias para la cobertura universal sanitaria para garantizar que la gente tenga acceso a estrategias de calidad y también preventivas, curativas y de rehabilitación con gastos mínimos para el paciente. Amigos, el cuarto punto que quiero señalar tiene que ver con el poder de la evidencia. La investigación realizada por el Centro de Investigación en Tuberculosis, el Instituto Nacional de Tuberculosis de la India y otras organizaciones nos han demostrado ampliamente en el pasado que las políticas son favorables. La India ahora está realizando la mayor encuesta mundial sobre la resistencia a fármacos que nos permitirá ver cuál es el problema sobre la resistencia, la multiresistencia. Pero ha habido pocas mejoras en la carga de la enfermedad, pero sí se ha reducido significativamente la mortalidad. Colegas, debemos garantizar una elección y un análisis más rigurosos y también una difusión mejor de los datos de población y servicios y la inclusión de indicadores de desarrollo sostenible como reducción de la pobreza, la desnutrición, vivienda, educación, acceso a la calidad sanitaria en general. También debemos liderar esfuerzos para garantizar que medimos el impacto de estos problemas para salvar las vidas de los afectados por tuberculosis. Esto garantizará la rendición de cuentas y guiará nuestras inversiones colectivas. Y se deben apoyar las innovaciones en sistemas de información, incluyendo el increíble poder de la tecnología que nos permite llegar a contactar con proveedores en ubicaciones remotas e incluso personas en tiempo real. El quinto punto que quiero señalar en este magnífico foro es el enorme poder de la comunicación, nuestra capacidad de comunicarnos con las personas, ya sean madres, padres, chicos, chicas o proveedores de atención sanitaria, a familias y personas, puede cambiar las conductas. Debemos proporcionar el liderazgo para estimular y sostener a las sostener cambios conductuales, individuales y sociales para mejores resultados sanitarios. Debemos colaborar con las comunidades que aportan su propio capital para generar una buena salud. Se debe alentar la participación de las personas para una salud positiva y en mi experiencia personal yo he encontrado un enorme valor en la implicación
de todos los elementos esenciales para comunicar y difundir mensajes de salud positiva. Ya hemos visto el compromiso de las mujeres jóvenes que estaban aquí sobre el estrado. Y nuestros esfuerzos pueden llevar a una explosión de la tecnología y las redes sociales para conseguir nuestros objetivos más rápido. La tecnología nos puede ayudar a llegar a más gente que antes. Y de formas que no habíamos imaginado. El poder de la comunicación es el rasgo distintivo del siglo XXI y actuará como un multiplicador de fuerzas en nuestros esfuerzos para controlar y eliminar la tuberculosis. Finalmente, quisiera resaltar el poder de la igualdad de género. A pesar de los esfuerzos para resolver las desigualdades entre hombres y mujeres, chicos y chicas, pobres y ricos, etcétera, sabemos que todavía hay diferencias de género que socavan nuestros esfuerzos para mejorar la salud de las poblaciones. Las desigualdades de género son sobre todo perniciosas en su impacto en la salud de las mujeres y sobre todo niños. Pero seguimos teniendo problemas para resolver la desigualdad de género de forma eficaz. Quizás sea uno de los retos más complicados a que nos enfrentamos, pero debemos proporcionar el liderazgo para promover sistemáticamente la igualdad de género a gran escala. Y también estrategias innovadoras para reforzar esta colaboración, que es la necesidad. Si tenemos que cortar la diseminación de la tuberculosis, esto es necesario. Quiero terminar diciendo que tenemos la responsabilidad colectiva de garantizar que nuestras inversiones y los beneficios del desarrollo lleguen a todos, todos aquellos susceptibles de ser afectados por la tuberculosis, para crear un mejor futuro para las generaciones venideras. Si no, las futuras generaciones no nos perdonarán por nuestra relajación. El mundo se ha dado cuenta de que sin el compromiso de la comunidad, sin crear colaboraciones, no podremos llegar a eliminar la tuberculosis. Y esta conferencia allana el camino para un nuevo razonamiento y estrategias innovadoras para que finalmente podamos tener un mundo libre de tuberculosis. Muchas gracias. Thank you, Dr. Gracias, doctor. Este año, Sir John Crofton, bien, su conferencia la va a hacer el honorable Nick Herbert, que es miembro del Parlamento del Reino Unido. Desde convertirse en miembro del Parlamento, ha trabajado estrechamente con los resultados de caridad de desarrollo, de beneficencia de desarrollo en cuanto a la tuberculosis. En 2006 formó y fue elegido copresidente del Grupo Parlamentario sobre Tuberculosis Global y después volvió como copresidente en 2013. Quisiera dar las gracias a Nick para que haga su ponencia por su increíble liderazgo en la tuberculosis en todo el mundo. El lunes de esta semana se reunió con el apoyo de la Unión, con parlamentarios de 7 países, para galvanizar un grupo global que haga todo lo que está en su poder para luchar contra la tuberculosis. Es un placer dar la bienvenida al ponente para hablarnos de esta iniciativa. Good evening. Buenas tardes, señoras y señores. Los ojos del mundo están centrados o están puestos sobre una afección que no puede curarse. Los líderes de ciencias médicas están buscando una solución a una enfermedad que amenaza las vidas de ricos y pobres. La única protección es mantenerse alejado de los enfermos. Los gobiernos han colaborado para luchar contra este problema. Estas palabras llenan los periódicos cada día, pero no están en los titulares como el ébola. Son informes de hace casi un siglo, cuando 31 países se reunieron en todo el mundo para crear la institución que ahora conocemos como la Unión. Y la amenaza era la tuberculosis. En un año se descubrió una vacuna. 30 años después se descubrió la estreptomicina, lo que fue un gran avance. El fármaco cambiaría la historia, no solo porque fuera el primer fármaco contra la enfermedad más mortífera en la historia de la humanidad,
sino porque los científicos que la descubrieron fueron más allá de sus límites en su pensamiento. Primero, realizaron un ensayo controlado aleatorizado que demostró la eficacia del fármaco más allá de cualquier duda. Después se dieron cuenta de que para vencer la tuberculosis no solo era necesario un fármaco, sino varios, que actuaran en combinación para luchar contra la enfermedad. Llenaron el camino para futuros tratamientos para el cáncer y el VIH. Crearon la medicina moderna tal como la conocemos. Este equipo fue liderado por Sir John Crofton y su visión ha salvado millones de vidas. Es un honor estar aquí y leer esta ponencia que tiene su nombre, que lleva su nombre, y unirme a este público tan distinguido de los que han dedicado tanto a intentar combatir la tuberculosis. Después, oiremos una actuación, cantantes, y nos recordarán que cuando estrenaron La Traviata y La Bohème en las óperas de Europa, la traición de mujeres que estaban tosiendo y muriéndose era algo que no era destacable, porque la enfermedad suponía un cuarto de todas las muertes. Pero ahora, la mayoría de ciudadanos en el Occidente creen que se ha vencido la tuberculosis, que es una enfermedad del pasado, con una vacuna y un tratamiento disponibles. Yo lo pensaba cuando me eligieron al Parlamento del Reino Unido y me hablaron de la tuberculosis. Pero estaba muy equivocado. Y están muy equivocados. La tuberculosis ha vuelto de forma terrible. Siempre es una enfermedad de la pobreza. Ahora está vinculada al VIH-Sida. Sigue matando millones. Y como sabemos, nunca ha habido una vacuna eficaz. Y ahora esta antigua enfermedad produce la más nueva de las amenazas. Las cepas resistentes ahora suponen un tercio de las muertes por la enfermedad. Aquellos que tienen acceso a atención sanitaria avanzada, que tienen tuberculosis resistente, se enfrentan a una evolución de tratamiento larga y desagradable, pero tienen probabilidades de vivir. Aquellos en países menos desarrollados, normalmente, pues se enfrentan a una sentencia de muerte. El año pasado, en la portada de la revista Time, se declaraba contagio, porque la tuberculosis resistente nos amenaza a todos. Y ahora la atención de los medios se centra en otra enfermedad o en otra amenaza. Hace dos meses la OMS declaró que la epidemia de ébola era una emergencia internacional pública de salud. Pero la tuberculosis se declaró una emergencia hace dos décadas y desde entonces se ha cobrado más de 25 millones de vidas. Dado que hay nuevas amenazas que requieren atención y preocupación como el ébola, tenemos que recordar también a los líderes políticos que la tuberculosis todavía mata tantas personas cada día como el ébola ha hecho en total. El mundo no puede permitirse elegir entre enfrentarse a estas terribles enfermedades, sino que tiene que luchar en todos los frentes para vencer a estas epidemias. Sí, las tasas de nuevos casos de tuberculosis se han reducido en todo el mundo durante más de menos una década. Lo suficiente para alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio de Estados Unidos. Sí, las muertes se habrán reducido a la mitad desde el 90, pero como señaló la Stock Keeping Partnership esta semana en respuesta al último informe de la OMS, es la imagen global. Las cifras también muestran que en Europa del Este y Asia Central, África y en el este del Mediterráneo, las tasas no se reducen y no se cumplirán los objetivos. Todavía hay 9 millones de nuevos casos de tuberculosis cada año y 1,5 millones de muertes al año por esta enfermedad curable. El informe confirma que la reducción de nuevos casos se mantiene, pero con una tasa de solo 1,5%. Esto no es nada parecido a las reducciones anuales del 10% que permitieron que Occidente venciera la enfermedad. Si seguimos con esta tasa, estaremos esperando dos siglos antes de eliminar la tuberculosis como pandemia. El último informe de la OMS dice que 3,3 millones de personas al año que han desarrollado tuberculosis no son detectados por programas sanitarios. Lo que es más preocupante, menos de un cuarto de casos resistentes a fármacos se detectan y menos de la mitad de estos detectados se tratan correctamente. Y no es sorprendente que se produzca resistencia a los fármacos. La tuberculosis se trata con fármacos desarrollados hace más de 60 años, largas tandas de antibióticos dados en sistemas sanitarios
no existentes o dudosos en que hay fármacos falsificados y esto hace que sea un riesgo constante. Todo el aparato para controlar la tuberculosis en países con una gran carga es muy anticuado, con regímenes de tratamiento que son largos, complicados y con muchos efectos secundarios y con una vacuna que tiene 90 años. Si esto hubiera sido una enfermedad que hubiera resurgido en Occidente, ahora tendríamos ya una nueva vacuna, pruebas rápidas y mejores fármacos. Pero no había mercado comercial para estos fármacos que salvan vidas. Por tanto, las empresas farmacéuticas tenían poco interés en desarrollarlos. Solo la intervención de Occidente a través de programas de ayuda masivos y fondos en colaboración de investigación puede cambiar esta historia. El compromiso político y nuevos recursos son necesarios. El Fondo Global proporciona el 80% de todos los fondos internacionales para luchar contra la tuberculosis. Por tanto, su reposición ha sido crucial. Estoy orgulloso del compromiso de 1.000 millones de libras que ha hecho el Reino Unido con el fondo y muchos otros países desarrollados también han intervenido. Pero otros también tienen que entrar. Y tenemos que reconocer que todavía existe una carencia de financiación en la lucha global contra la tuberculosis. Según la OMS, 2.000 millones de dólares USA de los 8.000 millones necesarios cada año para garantizar una respuesta completa faltan todavía. Así que, frente a la estrategia de la OMS de 2015, que tiene el objetivo de terminar con la pandemia de tuberculosis en 2025, pero por ahora un cuarto de los recursos necesarios no se han encontrado ni se encontrarán en los años que vienen. Es difícil para los líderes occidentales comprometer dinero en un momento de austeridad. Pero aparte de la obligación moral, la tuberculosis es una enfermedad que no reconoce fronteras nacionales. Tenemos un interés común en luchar contra ella. Los costes de la inacción en el tratamiento, sobre todo en cuanto a la tuberculosis resistente, requieren intervención ahora. Y la tragedia de la tuberculosis es que está matando a millones de personas, pero nadie habla de ello. Yo sabía muy poco de la enfermedad antes de que viera mi impacto de primera mano. Hace 9 años, como miembro del Parlamento recién elegido, me uní a un pequeño grupo de parlamentarios del Reino Unido que visitaron Kenia con una organización llamada Results UK. Esto me abrió los ojos a una catástrofe sanitaria mundial. Recuerdo ver un hospital en Nyanza en que los pacientes compartían camas y algunos dormían sobre el suelo. Al volver de ese viaje, tres decidimos crear el grupo parlamentario O-Party de todos los partidos sobre tuberculosis. En los 9 años desde la creación ha marcado una diferencia real en el debate político británico. Colegas de Canadá y Estados Unidos tienen grupos similares. También empezamos a contactar con otros colegas en otros países y nos encantó su respuesta. 170 parlamentarios de países del G7 firmaron nuestra declaración sobre tuberculosis llamando a un fin de la enfermedad. Y esto nos dio la idea de celebrar una cumbre mundial de parlamentarios. Gracias al apoyo de José Castro, la Unión, el lunes, eligió a representantes de países de 5 continentes, de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, India, Sudáfrica, Kenia y Tanzania, que se reunieron aquí en Barcelona para hablar de la epidemia de tuberculosis o bien también expresaron su apoyo. El doctor Rabilioni de la OMS nos habló de sus planes de vencer la tuberculosis y del reto a que se enfrenta el mundo para estos nuevos objetivos. El doctor Ketishu de la colaboración Stop TB dijo que tenemos que tener una respuesta combinada y por tanto acordamos formar un nuevo caucus parlamentario global que llamará nuevas acciones y recursos para luchar contra la enfermedad. And today we are launching... Y hoy lanzamos esta declaración. Nosotros, los firmantes, como representantes políticos de varias personas del mundo o gentes del mundo y pueblos, reconocemos que todos los hombres, mujeres y niños deben vivir sus vidas libres de la tiranía de la enfermedad. Y declaro que la tuberculosis ha matado a más personas que cualquier otra enfermedad infecciosa en la historia de la humanidad. Y sigue siendo responsable de 1.5 millones de muertes al año y con frecuencia afecta a los más vulnerables. Y debe ser una prioridad política mundial.
La tasa actual de avances en la lucha contra la tuberculosis es demasiado lenta y la enfermedad seguirá siendo una amenaza para el bienestar social y económico de millones de ciudadanos en todo el mundo durante siglos. Y estos progresos cada vez más rápidos hacia la enfermedad deben ser reconocidos por todos los gobiernos en interés de todos. La tuberculosis resistente demuestra el fallo o el fracaso colectivo para luchar contra la enfermedad y esto impone una carga de tratamiento para los pacientes y cuesta millones de vidas y debería ser el elemento central de acción urgente. Los fármacos actuales para el tratamiento son inadecuados. Las vacunas y métodos de diagnóstico son insuficientes y el mercado comercial para el desarrollo de fármacos ha fallado en los pacientes con tuberculosis. La tuberculosis impone en los pacientes una triple carga. Combina el impacto devastador de la enfermedad en la sanidad, la carga de los tratamientos y el aislamiento de la exclusión social debido a los estigmas y el miedo. Y estos problemas deben ser enfocados globalmente por los programas nacionales. Las coinfecciones también. Por ejemplo, el VIH y la diabetes, esto se añaden a los problemas de los pacientes durante el tratamiento y afectan a los esfuerzos de reducir las tasas de enfermedad y reducen e incrementan la morbimortalidad asociada a la tuberculosis. El sistema sanitario debe integrar programas para estas coinfecciones. Por tanto, nos comprometemos a utilizar todos los medios a nuestra disposición para llamar a acciones sostenidas de los gobiernos y obtener los recursos internacionales y nacionales necesarios para combatir la tuberculosis y priorizar la enfermedad en agendas políticas, sobre todo para exigir que todos los pacientes, independientemente de quiénes sean o dónde estén o su capacidad de pagar, tengan acceso a un diagnóstico rápido y preciso y tratamiento de calidad, y que el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis nunca provoquen el empobrecimiento de pacientes o sus familias. También llamar a un modelo de investigación y desarrollo que se base en las necesidades y que promueva los fármacos en desarrollo de nuevos fármacos, diagnósticos y vacunas para que haya nuevos tratamientos asequibles para los pacientes que los necesiten. Insistir también en que los pacientes y grupos vulnerables están en el centro de la respuesta a la enfermedad. El compromiso de comunidades y grupos de sociedad civil en todos los aspectos de prevención, detección y tratamiento de la tuberculosis, yendo contra los estigmas y dando una voz más fuerte a los pacientes en su respuesta a la epidemia. Y para ello, acordamos crear un nuevo caucus parlamentario global para una respuesta más eficaz a la epidemia, trabajando con organizaciones oficiales incluyendo la OMS, UNITAID, el Fondo Global Stop TB, la Unión, UNAIDS, UNESIDA y también ONGs en todo el mundo, en distintos ámbitos geográficos y políticos y buscando compromiso en nuestros países y más allá para poner fin a la epidemia de tuberculosis en una generación. Esta es nuestra declaración. Prevemos reunirnos en la conferencia de Ciudad del Cabo de la Unión el año que viene. Creemos que los miembros del Parlamento de 100 países distintos firmen esta declaración y se unan a nuestro caucus parlamentario mundial. Y necesitamos vuestra ayuda para obtener su apoyo. Los países del mundo están representados en esta sala. Sois los que estáis comprometidos con la lucha contra la tuberculosis. La mayoría ha elegido a representantes. Y, señoras y señores, nosotros trabajamos para vosotros. ¿Cuántos de vosotros en esta sala habéis hecho campaña sobre vuestro representante electo? Si no lo habéis hecho, ahora es el momento de empezar a ejercer presión. Habladles de la tuberculosis, explicadles por qué importa, que planteen estos problemas y pedidles que se unan a nuestro grupo, a nuestro caucus. Si nadie me lo hubiera preguntado hace 9 años, yo no estaría aquí. Señoras y señores, yo hace 7 años asistí a esta conferencia y desde entonces se han perdido 10 millones de vidas. Hemos avanzado un poco, tenemos una nueva herramienta diagnóstica eficaz por vez primera, tenemos fármacos candidatos prometedores. Por primera vez hemos cogido una vacuna de tuberculosis y está en estadio 1 de ensayos críticos. El Fondo Global también ha desarrollado interacciones, ha habido avances reales en algunos países. Sudáfrica ha lanzado el mayor programa de tratamiento del VIH en el mundo.
y una campaña enorme para reducir las tasas de tuberculosis también. Yo quiero dar las gracias al ministro de Sanidad de Sudáfrica, el honorable doctor Aaron Motsoaledi, por su liderazgo. La India también está avanzando mucho en la lucha contra su epidemia. Y me impresionó oír cómo ha hablado el nuevo ministro de Sanidad de la India, que ha dado un cambio de paso en la lucha contra la enfermedad en su propio país. Sabemos que hay esfuerzos en todo el mundo, pero no son suficientes. Y ahora es el momento de hacer algo al respecto. Quizá me inviten a volver a hablar dentro de 7 años. Y vosotros, nosotros, los que estamos aquí, tenemos que decidir si queremos cambiar las cosas para entonces. Se habrán perdido otras 10 millones de vidas. Yo digo que no podemos seguir así. Si queremos que haya cambio, hay que levantarse, ponerse de pie y decir, es hora de parar la tuberculosis. Ponerse de pie y decir, no estaremos aquí dentro de 10 o 20 años. Y ni queremos seguir viendo reducciones tan pequeñas en esta enfermedad que afectan a los pobres y más débiles de la sociedad. Nos tenemos que poner de pie y decir, está en nuestra capacidad colectiva detenerlo. Si tenemos la ambición de hacerlo todo mejor, hay que hacer un llamamiento a los que nos representan para que actúen. Hay que decir que 200 años es demasiado tiempo. No podemos ganar a la tuberculosis, o podemos ganar a la tuberculosis en una generación, y debemos hacerlo. Gracias. Thank you very much, Nick. Gracias, Nick, por esta inspiración. El tercer ponente ha trabajado en enfermería en el área de Ciudad del Cabo, y Ria Grant vio lo crucial que es el entorno social de los pacientes para provocar y curar la enfermedad. Trabajó como enfermera en tuberculosis y también trabajó en casos de cuidado de tuberculosis en una asociación, trabajando con pacientes para resolver sus necesidades materiales, clínicas, sociales. Después se convirtió en directora de la Asociación para el Cuidado de la Tuberculosis y también ha actuado como punto focal de comunicación regional para el desarrollo de la delegación de la ONG Nacional para el Fondo Global. Es un placer dar la bienvenida a Ria para que hable sobre el papel de las comunidades en el manejo y el cuidado de pacientes con tuberculosis, VIH y otras enfermedades pulmonares. Good evening, everybody. Buenas tardes. No sé cómo puedo hacerlo mejor que el discurso anterior, pero lo voy a probar. Bien, hay 4 motivos por los cuales las comunidades tienen un papel en el manejo de los cuidados de gente que vive con tuberculosis, VIH y otros problemas pulmonares. They can advocate for pueden defender una mejor prestación de servicios, pueden proporcionar cuidado y apoyo en la comunidad, pueden reducir la carga de trabajo en las instalaciones o servicios, y con los mensajes correctos pueden tener la motivación de cambiar las conductas. Yo estuve trabajando en un entorno de hospital durante 4 años mientras me formaba como enfermera profesional. Y mi introducción a las comunidades y la tuberculosis fue en 1966. Yo era una enfermera en tuberculosis recientemente graduada en una clínica en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Daba o administraba inyecciones de estreptomicina cada día y preparaba suministros cada mes de distintos fármacos para los pacientes. Había 6 NH, comprimidos también de vitamina B, etcétera. Esto, si lo multiplicamos por 30 días, podemos imaginar que teníamos que contar muchos suministros médicos. Y aquí me enfrenté directamente a las realidades de la vida en la comunidad.
En 1966, en Ciudad del Cabo, pues eran tiempos muy difíciles porque se empezaba a reubicar a gente según su raza. Se estaban aplicando leyes muy duras y en los suburbios se estaban poniendo vallas. La gente se cargaba en camiones y se llevaban a un entorno extraño, se reubicaban. Tenían que abandonar sus casas, casas donde habían nacido, donde nacieron sus padres y los padres de sus padres. Y les reubicaron en estas áreas tan complicadas de alta densidad. Fue una pesadilla para los casos de tuberculosis. Muchos de los pacientes fueron denominados inmigrantes ilegales de las áreas rurales. Y con frecuencia llevaba una furgoneta a buscar trabajadores entre los pacientes que esperaban tratamiento. Nosotros escondíamos a la gente cuando se decía que venía la furgoneta blanca a buscarlos. Imaginemos vivir en estas condiciones tan estresantes. Pero esto está en el pasado, gracias a Dios. Las comunidades pueden defender una mejora de la prestación de servicios y contribuir al desarrollo de políticas. Hay retos reales para toda la gente en el mundo. Por ejemplo, tener dinero para viajar a un centro si no está a distancia de andar. También unos malos registros que provocan visitas adicionales y necesarias a las instalaciones. Las actitudes del personal hacia, por ejemplo, gays, lesbianas, a los presos, reducción de ingresos por las horas que has estado en instalaciones con mucha gente, esperando. Y, por supuesto, dos enfermedades en el mismo cuerpo que se están tratando en dos edificios distintos por dos equipos médicos distintos y a veces incluso en días distintos. Imaginemos esto, vives en la parte de arriba de esta colina, en cualquier lugar del mundo, no nos sentimos demasiado bien y quieres mejorar. Por tanto, a primera hora de la mañana, coges la carretera con el dinero que has pedido prestado para viajar a la clínica que está a dos colinas más allá. Y quieres obtener resultados y que te den medicamentos. Te esperas casi todo el día sin nada que comer y después la enfermera, no porque sea su culpa, te dice que lo sienten, pero no se pueden encontrar las historias clínicas y que tienes que volver la semana siguiente. O que el tractor no ha llegado con los suministros y no ha llegado la medicación, o peor aún. Ya no podemos ver a más pacientes hoy, no podemos atender a más pacientes. Pasa en todo el mundo. Las comunidades pueden proporcionar cuidados y apoyo y las ONGs también han trabajado con pacientes con tuberculosis en la comunidad durante mucho tiempo, pero hay otros hospitales y sanatorios que proporcionan servicios, voluntarios también, que ayudan con actos para recaudar dinero, para obtener, por ejemplo, mantas para pacientes. Y en 1992 yo ya había dejado los servicios sanitarios y gestionaba una asociación de cuidado de la tuberculosis en colaboración con otras partes implicadas. Y así implementamos un programa basado en la comunidad de tuberculosis. What impact community involvement? Y aquí vi el impacto que podía tener la intervención de la comunidad en el cumplimiento terapéutico entre la comunidad. Formamos a personas de la comunidad para que administrara los tratamientos desde sus hogares a los pacientes, por ejemplo, en la calle donde vivían, también el acceso al tratamiento, a los cuidados sin esperas. Se requiere un poco de esfuerzo para convencer a las enfermeras, pero ahora no se pueden imaginar trabajar sin los colaboradores comunitarios. Fue muy gratificante ver el crecimiento y desarrollo personal de los reclutas desde el día en que empezaron a formarse. Teniendo en cuenta que la mayoría de personas eran mujeres,
de más de 50 años y habían sido muy marginadas en la sociedad. La formación pues les permitió ganar un pequeño estipendio y abrió una nueva ventana en su mundo. Pero para algunas, además, fue el inicio de una carrera en la enfermería, trabajo social y también cuidado profesional de niños. El mejor ejemplo de pacientes que están en este entorno tan favorecedor que he visto fue ver una interacción entre un paciente y una persona que trabajaba en tratamiento en una barraca en este. Bueno, me sorprendió. No solo había un vaso de agua fresca y limpia, sino pan también. Y realmente es fantástico cuando una persona con tan poco que gastar todavía puede compartir. Yo estaba orgullosa de lo que conseguíamos en el programa y quería contar al mundo esto. Y presenté un resumen a la Unión que se aceptó y llegué a París en el año 97 con mi póster, lista para hablar al mundo. Y me dijeron que era una conferencia muy científica con un pequeño grupo de enfermeras y muchos médicos. Pero aún así pensaba que pues, me harían preguntas si la gente querría saber cómo lo habíamos hecho, si funcionaba, pero solo una persona vino a hablar conmigo durante toda esta hora que estuve al lado del póster. Y fue el doctor Ian Smith, que después me invitó a la conferencia TVNet en Katmandú, pero esto es otra historia. Ahora, aquí estoy 17 años más tarde y tengo mi oportunidad. Todas las cosas buenas se hacen esperar. The third point is communities. El tercer aspecto es que las comunidades pueden reducir las cargas de trabajo en los servicios a través de asesoramiento y educación sobre el tratamiento. Más pacientes con tuberculosis y VIH están entre la comunidad con el apoyo de los cuidadores comunitarios. Y cada día, si hay menos gente que venga para el tratamiento, significa que puedes dar más tiempo de calidad a los que tienes que cuidar y gestionar mejor el tiempo. Mi organización realmente tiene muchos problemas económicos. Y yo dije al responsable de salud que queríamos enviar a 500 pacientes de vuelta a las instalaciones sanitarias al final del mes. Me invitó a su oficina y fue el inicio de una relación fructífera con el gobierno provincial. Y por cierto, ¿alguien puede decirme cuándo se introdujo casi inmediatamente la formación sobre tratamiento para la enfermedad, pero nadie pensó que esto debiera incluirse en el plan de tratamiento de la enfermedad, pues les decíamos lo que tenían que hacer y lo que no, y tenían que ver cómo se tragaban los comprimidos e incluso les amenazábamos con alguna cosa si no cumplían con el tratamiento. Cuarto lugar, las comunidades pueden estar motivadas para cambiar su comportamiento con los mensajes adecuados. ¿Por qué? Porque entienden el entorno y se entienden unos a otros, se pueden comunicar en el mismo lenguaje con el vecino, los niños, y pueden entenderse. Nelson Mandela dijo, si hablas con un hombre en un idioma que habla, esto le llega a la cabeza. Si hablas con él en su propio idioma, esto le llega al corazón. Las comunidades son muy conscientes de sus propias necesidades sanitarias y son las afectadas por tuberculosis en sus familias. Son sus hijas e hijos y parejas que tienen infección por VIH. Y hay abuelas que tienen que cuidar por nietos, huérfanos, cuando tienen poca energía y tienen responsabilidades. Porque yo, por ejemplo, si paso un día con mis nietos, me tengo que ir a la cama en cuanto se van.
Y también hay padres de jóvenes que son víctimas de relaciones de abuso o que son drogodependientes, que entienden las culturas de sus personas. Tenemos que incrementar la concienciación sobre tuberculosis en niños, la diabetes, los efectos dañinos del tabaquismo y el alcohol, también entre los clínicos, investigadores y trabajadores sanitarios. Estos no son los que lo tienen que hacer. Hay que implicar a la comunidad en los mensajes y hay que dejarlos que hagan su trabajo. El papel de las comunidades en el manejo y cuidado de personas que tienen tuberculosis, VIH y problemas pulmonares. Bueno, ¿es una pregunta? No, es una declaración. Yo dentro de 2 años llevaré 50 trabajando en tuberculosis, 10 años en servicios sanitarios y 38 en una ONG. He visto y hecho mucho y puedo decir con confianza que las comunidades tienen un papel vital, pero su implicación tiene que estar bien planificada, bien gestionada, ser sostenible y nunca se les debe dar por sentado. Se requiere compromiso de los gobiernos, señor ministro, esto es su responsabilidad, para que el refuerzo de las comunidades sea parte del plan estratégico sanitario de cualquier país. En conclusión, yo quería ser enfermera y todavía lo soy, aunque no he puesto inyecciones ni he vendado heridas durante muchos años. En este público hay muchas enfermeras que están haciendo contribuciones significativas para el manejo de la tuberculosis y el VIH. Please look out for them. Por favor, cuidad de estas personas, lo reconoceréis por este pin que llevan. Así, colegas, estimados compañeros de trabajo, tengo un último mensaje de otro miembro de la comunidad de Sudáfrica. Poned vuestro granito de arena donde estéis, porque son estos granitos de arena juntos los que realmente sorprenden al mundo. Thank you, Ria. Gracias, Ria. I'd now like to welcome. Y ahora quiero dar la bienvenida a Aaron Motsoaledi, ministro de Sanidad de Sudáfrica y presidente del TB Partnership Board. Estaba en la escuela cuando se produjeron los levantamientos de Soweto del 76 y tuvo gran actividad en la lucha de liberación como estudiante y colega en medicina. Después fue copresidente de la ANC Transvaal, ahora la región Popo, en el año 90, y estuvo en el comité ejecutivo de Limpopo de la ANC durante 19 años. Después lo eligieron al comité ejecutivo de la ANC, donde sigue estando ahora. El doctor Motsoaledi es una de las principales voces mundiales en la lucha contra la tuberculosis. Es un defensor incansable y es respetado por todo el mundo que sigue el movimiento global para poner fin a la tuberculosis. Es un placer invitarle al podio para que nos hable de una enfermedad antigua, nuevas ambiciones y cero muertes por tuberculosis en nuestra vida. Program Director. Director del programa, presidente de la Unión, doctor Jane Cutter, colegas, excelencias, ministro de Salud y Bienestar Familiar de la India, doctor Hashbata, honorable Nick Herbert, miembro del Parlamento Británico,
y copresidente del grupo parlamentario inter de varios partidos del Reino Unido, colegas parlamentarios, señora Ria Grant, miembro de la ONG, de la delegación de la ONG para el Fondo Global de Países Desarrollados, señoras y señores, amigos. Es un honor y un privilegio para mí participar en esta 45 Conferencia Mundial de la Unión sobre Salud Pulmonar en la bonita ciudad de Barcelona. El tema de la conferencia, soluciones basadas en la comunidad para la siguiente generación, no podría haber sido más apto, porque la enfermedad que nos hace reunirnos hoy aquí solo puede derrotarse con una implicación central y participación de todos los implicados colaborando con una misión común y una serie de objetivos. Por tanto, es un placer compartir este estrado con mi colega, el ministro de Sanidad indio, que ha hecho mucho durante su vida en este aspecto, pero también con Nick Herbert, los colegas parlamentarios que han empezado a movilizarse y nos han llamado a levantarnos y que se nos tenga en cuenta. Y estoy contento de que todos los que están aquí se hayan puesto de pie y les estén teniendo en cuenta uno a uno. En el año 1848, Rudolf Virchow dijo, y cito, las estadísticas médicas serán nuestro rasero de medir. Veremos cómo afecta esto a las vidas, vida por vida, entre los trabajadores o los privilegiados. Y esto es el fin de la cita. Lo que se dijo hace 66 años es verdad hoy, como lo era entonces, en 1848. Se señaló la importancia de los determinantes sociales de la salud y la necesidad de rigor y mediciones o determinaciones científicas. Al centrarnos en la tuberculosis en esta conferencia, no podemos callar sobre los determinantes sociales de la salud, incluyendo las cada vez mayores diferencias en muchos lugares del mundo. Sabemos quiénes son vulnerables y sabemos qué hay que hacer. Es nuestra generación la que tiene la responsabilidad de actuar para garantizar que podamos eliminar esta pandemia en nuestra vida. La tuberculosis ha sido un compañero mortal de la sociedad humana durante muchos milenios y parece poder resistir todo lo que hemos probado en el pasado. En su libro, Infections and Inequalities, el profesor Paul Farmer, que es profesor en la Harvard Medical School, hizo la siguiente observación astuta sobre lo que dijo la OMS sobre la tuberculosis, y abro la cita. En el año 95 murieron más personas por tuberculosis que cualquier otro año en la historia. Por lo menos 30 millones de personas morirán por la tuberculosis en los próximos 10 años, si las tendencias actuales se mantienen. Millones más verán impotentes cómo amigos y miembros de la familia se consumen con tos y fiebre. Y podríamos desear que la ciencia médica curara esta enfermedad, pero la verdad es que la ciencia médica pues puede. Desde 1952, el mundo ha tenido fármacos eficaces y capaces que han podido curar a los pacientes con tuberculosis. Fin de la cita. Señoras y señores, hace exactamente 14 años, el profesor Farmer mismo
lamentó el estado de la tuberculosis en el mundo, y cito otra vez, el médico en mí insiste en que nadie debería morir por tuberculosis hoy, que es completamente curable. Pero, al mismo tiempo, es la principal causa infecciosa de muerte entre jóvenes adultos. Se calcula que 3 millones de personas mueren cada año por tuberculosis, y esta cifra parece una sorpresa para muchos que leen más frecuentemente en los periódicos sobre bacterias que comen la carne o el ébola que la tuberculosis. Y esto afecta mucho a los pobres del mundo, pero ahora la tuberculosis pues ya no atrae tanto interés en los círculos científicos o la prensa popular. Prácticamente se ha ignorado durante 20 años o más, y se cierra la cita. Hace una década, el icono mundial Nelson Mandela mismo, que había tenido tuberculosis también, dijo lo siguiente durante una conferencia internacional en Bangkok, Tailandia, en 2004, sobre el SIDA, y dijo: el mundo se ha marcado la prioridad de derrotar el SIDA. Esto es una bendición, pero la tuberculosis se sigue ignorando. Hoy estamos llamando al mundo a reconocer que no podemos luchar contra el SIDA menos que podamos hacer mucho más en la lucha contra la tuberculosis. Y fin de la cita. Pero aparte de algunos progresos que se han publicado en el informe de la OMS reciente, el mundo actualmente todavía se enfrenta a los retos de combatir la tuberculosis, a pesar de estos iconos que he citado. Y esto lo dijeron hace muchas décadas. El informe mundial de 2014 sobre la tuberculosis estima que 9 millones de personas estaban infectadas por tuberculosis y 1,5 millones murieron por la enfermedad en 2013. Esta situación es agravada por nuestra incapacidad de encontrar a 3 millones de estos infectados para darles fármacos que les salven la vida. Es interesante ver que el profesor Farmer se haya referido al ébola, que, por cierto, 14 años después, ha asomado la cabeza con el brote que ahora afecta a 3 países en África Occidental. Esta enfermedad, con una tasa de mortalidad del 50%, ha atraído la atención del mundo, quizá incluso más que el VIH y el SIDA, que es la epidemia gemela de la tuberculosis. A 25 de octubre de 2014 ha habido más de 10.000 casos notificados y más de 4.000 muertes notificadas. La respuesta global al ébola ha revelado 2 hechos contradictorios pero comprensibles. Ha revelado que el mundo puede responder bastante rápidamente a una crisis sanitaria, pero también que nuestros sistemas sanitarios, especialmente en países en desarrollo, son débiles, sobre todo en cuanto al compromiso de la comunidad, movilización social, servicios analíticos, gestión de casos, vigilancia y control de conductas. No hace falta que diga que serían los mismos requisitos sanitarios que se requerirían para el manejo correcto de la tuberculosis. Por supuesto, la excepción es la falta histórica de recursos sanitarios globales para luchar contra la tuberculosis, una enfermedad que, como se ha dicho, infectó y mató a 9 millones y 1,5 millones de personas murieron, respectivamente, en 2013. Parece como si nos hayamos acostumbrado a la presencia de la tuberculosis y
También hemos aceptado la inevitabilidad del sufrimiento humano que produce. Con la familiaridad viene la amenaza de la complacencia y el fatalismo. Hasta hace poco no teníamos nuevos medicamentos para tratar la tuberculosis. Además, nuestra vacuna tiene 90 años. Y como comunidad global, hemos invertido menos de un tercio del dinero necesario en investigación para tener herramientas eficaces para vencer la enfermedad. Como se ha visto en el informe global, tenemos una carencia de 2 millones en la financiación para la tuberculosis. A pesar de los avances descritos por el informe global de tuberculosis, estos avances son demasiado lentos. Porque no estamos cerca de eliminar la tuberculosis en 2025. El número de casos se está reduciendo solo en un 1,5% al año. Y si seguimos con esta tasa, tardaremos 200 años en erradicar la epidemia. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Estas estadísticas deberían generar alarmas en todo el mundo. Debe ser una llamada de atención importante, igual que el ébola. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares se gasten en la detección de la tuberculosis cada año, pero no veamos una reducción importante de nuevos casos? ¿Qué estamos haciendo mal? Me parece que estamos haciendo más de lo mismo, porque sabemos que las estrategias que utilizamos no nos permiten acelerar tanto como queremos. Tenemos que preguntarnos o hacernos preguntas muy complicadas en los próximos días de conferencia. ¿Qué tenemos que hacer de forma distinta? Podemos aprender de éxitos en la lucha contra otras enfermedades, como por ejemplo mosquiteras contra la malaria, como proporcionar antirretrovirales a los que tienen VIH-Sida, lo que mejora su calidad de vida, y todo ello parecía imposible antes. Tenemos que derribar prejuicios y obstáculos estructurales al avance o a los progresos. Tenemos que incrementar las intervenciones que sabemos que funcionarán, como el cribado de la tuberculosis de poblaciones vulnerables y tratamiento preventivo. Esto incluye trabajadores en minas, presos, niños, personas aquejadas de diabetes, gente que vive cerca de minas, es decir, gente en las comunidades perimineras, y también colaboración más estrecha, de hecho, integración de respuestas a VIH y tuberculosis, que es algo crítico para el éxito. El plazo para los objetivos de desarrollo del milenio es el diciembre de 2015, todos lo sabemos. Aunque el proceso tenía el objetivo de enfrentarse al subdesarrollo, tratar retos de salud pública como tuberculosis y VIH, hay todavía mucho por hacer. Y todo esto se debe incluir en los planes de futuro. Pero ahora mismo estamos lejos. La dirección hacia la agenda de desarrollo ya se ha definido para 2015. Y la agenda constituirá tres áreas sanitarias. Una, que MDG 4, 5 y 6 deben continuar. Y MDG4 incluye tuberculosis, VIH, SIDA y malaria. Dos, debemos dejar o enfrentarnos a esta explosión de enfermedades transmisibles. Y tres, debemos implementar cobertura sanitaria universal. Deberíamos marcar ambiciones. O bien deberíamos definir nuevos objetivos ambiciosos para resolver estos problemas enormes a que se enfrentará el mundo en los próximos 15 años, sobre todo porque muchos países y regiones
parecen que cumplirán los objetivos de MDG para la tuberculosis. Necesitamos objetivos e ideas atrevidos para que nos ayuden en nuestro enfoque de la epidemia de SIDA y VIH. También la Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia MTB que se adoptó en mayo de este año. Lo hicieron los ministros de Sanidad de 194 países durante la asamblea de la asociación. Es un paso en la dirección adecuada y una plataforma excelente para eliminar la tuberculosis como pandemia global en 2035. Seguro que todos saben que tener un buen plan no significa necesariamente el éxito. Un buen plan solo es bueno cuando se implementa. Pero la estrategia define los objetivos que tienen, lo que tiene que hacerse para cumplir los objetivos. La estrategia se basa en tres pilares importantes, que es cuidado y prevención integrados, centrados en los pacientes, sistemas de apoyo y políticas atrevidas e intensificación de la investigación e innovación. Además, la estrategia tiene cuatro principios subyacentes. Número uno, los gobiernos tienen responsabilidad con monitorización y evaluación. Principio número dos, crear una coalición sólida con la sociedad civil y las comunidades. Número tres, proteger y promover los derechos humanos, la ética y la equidad. Y número cuatro, adaptación de la estrategia y objetivos a nivel del país. Pero la estrategia, como dicta el cuarto principio, debe traducirse en acción sobre el terreno. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que acelerar la lucha contra nuevas infecciones, de una reducción que es de menos del 2% al año hasta el 10% al año en 2025 si queremos tener éxito. La colaboración Stop TB, que tengo el privilegio de presidir, con la experiencia técnica de la OMS y otros socios de desarrollo, está desarrollando el plan global Stop TB 2016 a 2020, que tiene el objetivo de proporcionar propuestas concretas para conseguir el objetivo. El plan estará listo en un año y sugerirá intervenciones que países con retos similares pueden utilizar para avanzar en el desarrollo de nuevas acciones y reducir nuevas infecciones y salvar más vidas. El plan agrupará países en 9 grupos distintos, países con características similares que colaborarán y se creará un paquete de intervenciones para cada uno de estos países. Señoras y señores, en la Conferencia Internacional sobre SIDA que se celebró hace poco en Melbourne, se anunciaron nuevos objetivos para el VIH. Son objetivos fáciles de recordar y comunicar, porque dice que el 90% de las personas analizadas por VIH, pues el 90% de estos analizados como positivos iniciados en tratamiento y el 90% de los tratados tienen supresión viral. 90-90-90. Estos son los objetivos que marcamos en Melbourne. Si aceptamos los objetivos 90-90-90 para VIH-SIDA, ¿no podemos adoptar un objetivo similar para la tuberculosis? ¿No podemos hacer un cribado de al menos el 90% de grupos vulnerables para la tuberculosis? ¿No podemos analizar al menos a los 90% de los sospechados de tener tuberculosis? ¿Acaso no podemos iniciar tratamiento al menos en el 90% de los que dan positivo en 2 días? ¿Y acaso no podemos intentar alcanzar el 90% de éxitos en el tratamiento para aquellos tratados?
So, ladies and gentlemen, así que la tuberculosis también puede tener sus 90, sus objetivos 90, si los acordamos ahora. Como ministro de Salud de Sudáfrica, tengo la responsabilidad hacia el país y la lucha contra la tuberculosis es una parte central de esta responsabilidad. Pero como presidente de la colaboración Stop TB y las organizaciones de 1.200 miembros, tengo incluso una responsabilidad mayor en el mundo. Y por tanto creo que todos nosotros hemos decidido asistir a esta conferencia porque también creemos o percibimos esta responsabilidad mundial. En la lucha mundial contra la tuberculosis, todos debemos aportar nuestra fuerza colectiva, la determinación y optimismo incansable que se necesitan para derrotar la enfermedad. Creo que podemos ver un mundo sin muertes por la tuberculosis en nuestras vidas. Es una visión que creo que todos compartimos. Y pues yo me siento muy apasionado por esta visión. Les deseo todos los éxitos en esta conferencia y mucha fuerza y nueva esperanza en la lucha mundial contra la tuberculosis. La victoria está dentro de nosotros. Hola. Tenemos la victoria a la vista. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Motsoaledi. Gracias, doctor. Y ahora es un placer presentar a Claire Broad. Muchos conocerán a Claire como editora de las revistas científicas de la Unión y está, ha dedicado más de 20 años a la Unión, pero no está aquí para hacer edición. Lo que no sabemos de Claire, o quizá no conozcamos, es que también es soprano que actúa en Francia de forma habitual. Recientemente ha grabado un álbum inspirado por el gran número de músicos, compositores y artistas afectados por la tuberculosis. Y con ella va a actuar la soprano de Barcelona, María Miro, que es médico y que también actúa en otros eventos para la tuberculosis, el pianista David Harper, que grabó el proyecto con Claire. Si je t'aime, prends garde à toi.
Thank you.
Thank you, Claire. Gracias, Claire y María y David, por llevarnos a un sitio distinto. Siempre está bien poder celebrar a las personas que han contribuido mucho al control de la tuberculosis. Presentaremos varios premios patrocinados por la Unión de Miembros y Socios. Primero, el Premio Global a la Tuberculosis, el Dr. Toro Mori, de la Asociación Japonesa Antituberculosis, presentará el premio. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, es un honor y un placer estar aquí hoy en esta ceremonia para entregar el Premio Global Princess Chichibu en nombre de Su Majestad Imperial, la Princesa Kishito. Que es patrona de la Asociación Japonesa de Antituberculosis. Este premio se ha otorgado cada año desde 1998 por parte de la Asociación contra la Tuberculosis de Japón en colaboración con la Unión de la Conferencia Mundial en reconocimiento de los logros contra la tuberculosis. La tuberculosis fue muy prevalente en Japón durante los 30 y 40. Lost her husband. La princesa Chichibu perdió a su marido por la tuberculosis. A la prevención de la tuberculosis, superando su dolor personal como patrona de la Asociación Japonesa Antituberculosis. Este premio se creó por su voluntad de liberar al mundo de la tuberculosis. El ganador del premio en la edición 2014 es el doctor Muja Jeremija Jahua de Kenia. For his outstanding achievement. Por sus logros extraordinarios en el control y la lucha de la tuberculosis en Kenia y el mundo. El doctor es experto clínico en tuberculosis y trabaja en un centro de investigación en Kenia. También trabaja como director técnico en la Asociación de Kenia para la Prevención de la Tuberculosis y Neumopatías. A nivel internacional, el doctor ha sido 3 veces presidente del grupo de trabajo de expansión contra la tuberculosis y también presidente de Stop TB. Invito al doctor para recibir el galardón. Doctor Shaker. I'm deeply humbled. Me siento muy halagado por este premio y quiero dar las gracias a mi familia, muchos amigos y colaboradores por este reconocimiento. El trabajo continúa y creo que tenemos que encontrar nuevas estrategias contra la tuberculosis y seguir luchando. Gracias. Our next 3 awards are the Union Award. Los 3 premios siguientes son de la Unión. Hay información detallada sobre cada premio en el sitio web. Primero, premio para salud pulmonar de menos de 35 años. El doctor Grant Sterren es científico en la unidad de infección pulmonar e inmunidad en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
investigador en el diseño e evaluación sobre el terreno de diagnósticos para tuberculosis y resistencia a tratamientos. Grant hizo un ensayo controlado autorizado de 4 países en tuberculosis, que fue el primero en medir el impacto clínico de la prueba y demostró que fue factible en el punto de atención cuando lo realizaban personas con mínima formación. También ha recibido otro premio del Consejo Médico y fue seleccionado como uno de los 100 primeros sudafricanos por un periódico de allí. Ahora démosle un aplauso para que reciba el premio. Thank you. Gracias, es un honor y quisiera dar las gracias a mi familia por su apoyo, mis colegas en Ciudad del Cabo, sobre todo el profesor Kirsten Deira y finalmente los pacientes, mi padre y mi madre y mis colegas que han transmitido el mensaje de que hay que dar más dinero a la tuberculosis. Gracias. The Union Scientific. El premio científico de la Unión reconoce a investigadores en cualquier estadio de su carrera por el trabajo en salud pulmonar o tuberculosis que hayan publicado en los últimos 5 años. Damos este premio a Richard Chasen, profesor de medicina, epidemiología y salud internacional en Johns Hopkins University School of Medicine y Bloomberg Public School of Health en Baltimore. Ha trabajado en investigación de VIH y tuberculosis en 30 años y ha hecho cuidados clínicos y formación de nuevos clínicos e investigadores. Su investigación se centra en tuberculosis e infecciones por VIH, incluyendo epidemiología global, ensayos clínicos, diagnósticos y intervenciones de salud pública. De 2002 a 2014 fue el investigador principal del consorcio para responder con eficacia a la epidemia de SIDA o tuberculosis y creó un consorcio de investigación internacional que evaluaba el impacto de nuevas estrategias para controlar TB relacionada con VIH a nivel de población. Thanks very much. Muchas gracias a la Unión por este premio, gracias a mis colegas con los que he trabajado muchos años, gracias a las agencias de financiación que dieron dinero para apoyar la investigación y finalmente a todos los decenas de miles de participantes en nuestros ensayos que demostraron que la tuberculosis puede prevenirse. Gracias. Our next award is the siguiente premio es Premio de Salud Pública Carl Stiplo, que reconoce a un trabajador sanitario o organización comunitaria por su contribución al control de la tuberculosis o salud pulmonar en 10 años o más. Este premio se basa en Carl Stiplo, que desarrolló una estrategia de control de la tuberculosis, DOTS, que se ha utilizado en muchos pacientes desde el 95%. El doctor Van Cleef trabaja en la Tuberculosis Foundation, empezó en Tanzania del año 91 al 90. Al 90 y en colaboración con colegas y bajo la guía del doctor Stiblo tuvo un papel clave en la implementación de programas de tuberculosis en todo el país y quimioterapia de corto plazo. Este modelo se convirtió en un modelo de control de la tuberculosis en los 90, la estrategia DOT, y contribuye a la política internacional en distintas formas. Y ahora invito al doctor Van Cleef a aceptar su premio. Muchas gracias. Es un honor recibir este premio. Sobre todo, es un privilegio haber conocido al doctor Solom y trabajar con él. Recibí muchas lecciones, pero la principal que recuerdo siempre es no pierdas de vista la perspectiva más amplia, pero tampoco los detalles pequeños. Quisiera dar las gracias a la Unión, a todo el mundo de la Unión, mis amigos y colegas, por este premio.
mi organización en que trabajo, porque es un placer trabajar ahí, sobre todo mi familia que está aquí y finalmente la mayoría de personas que están aquí, amigas y colegas, y la mayoría de personas que no están aquí, que no pudieron venir por este premio, por mis años de trabajo. Gracias. Our final award. El último premio es para innovadores jóvenes e investigadores. Quisiera dar la bienvenida al director ejecutivo y líder de proyectos globales de Otsuka, Masuhiro Yugoshitake, y al director ejecutivo de la Unión, José Luis Castro, para presentar el premio. So, in collaboration with the Union. En colaboración con la Unión, empezamos con estos premios. Luchar contra la tuberculosis requiere nuevas estrategias e innovación y pensar de forma innovadora. Esperamos que este premio sea un catalizador para la siguiente generación de datos en investigación y desarrollo para afrontar este reto enorme. Así que felicito al doctor Julián Dierba por su trabajo impresionante en investigación en TB pediátrica. En una comunidad indígena en Venezuela. We look forward to more exciting research from you. Y esperamos que investigue más y marque una diferencia importante en la lucha contra la tuberculosis. Felicidades. Thank you so much to. Gracias a Otsuka y la Unión por seleccionarme para ser el primer ganador de este premio. Y quisiera dar las gracias a toda la gente de Venezuela, Países Bajos y Estados Unidos que me han ayudado en mis estudios, mi familia por su apoyo y los doctores Pérez Vélez y Santana por nominarme por este premio. Y sobre todo la gente guará, que me ha dado la bienvenida durante más de 2 años para trabajar con ellos. Gracias. Congratulations to all. Felicidades a todos. Y ahora quisiera que subiera Luchica para decir un par de cosas. The World TB Day for 2015. Sobre el World TB Day 2015. I've seen those heels, Luchica. You don't have to run. Visto que llevas tacones, no tienes que correr. Actually, that's easy. So. Bueno, es sencillo. Buenas noches. World TB Day 2015 se acerca. Intentaremos seguir luchando para encontrar los 3 millones que faltan de casos de tuberculosis. Pero después de hablar con todos vosotros hemos visto que no deberíamos luchar solo para los 3 millones que se encuentren y se traten, sino por todos que necesiten un tratamiento y un diagnóstico. Así que el World TB Day en 2015 se centrará en el tratamiento y el cuidado y diagnóstico para todos. Y trabajaremos con todas las organizaciones para garantizar que tengamos el eslogan y mensaje adecuados. Gracias. Well, I don't really have another award. Bueno, no tengo otro premio que dar, pero Richeda, tienes que venir aquí un segundo. Creo que todo el mundo la conoce. Ha sido nuestra presidenta de programas del Comité Coordinador de Científicos durante los últimos 4 años, una tarea enorme. No tenemos un premio, pero creo que tenemos el mayor arreglo floral que he visto, como gracias por el trabajo en los últimos 4 años. Okay, we've neared the end of. Bien, estamos cerca del final de la ceremonia inaugural. Algunos detalles.
En sábado tendremos asamblea general a las 8. Recordemos que es la reunión de la Unión y es donde los miembros honorarios se otorgan, la medalla de la Unión y los ganadores de los Christmas Seals. La ceremonia de cierre y la recepción serán el sábado a las de 4 y cuarto a las 6 y media. En 2015, la Unión en África, Asia Pacífico, Oriente Medio y Norteamérica celebrarán sus conferencias. También queríamos recordarles la Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud en Abu Dhabi. Y, por supuesto, marquen sus calendarios el 2 de diciembre para la 46 Conferencia Mundial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Bien, pues quiero ser la primera para darles la bienvenida a la recepción de bienvenida en el hall de los banquetes, en el piso 2. Disfruten de la conferencia y creen una comunidad. Gracias.